Y yo que mi gente, estamos aquí en Distrito Urban TV. Saludos para todos. Las sentidas despedidas de Claudio Bravo a Marco Antonio Cortés. Muchas gracias por tu amistad, genio. Marco Antonio Cortés falleció durante esta jornada. Claudio Bravo se suma a las reacciones del fútbol chileno y tuvo un emotivo adiós para el ex arquero. Este sábado ha sido un día de luto en el fútbol chileno. Durante horas de esta mañana se conoció el fallecimiento del histórico Marco Antonio Cortés, uno de los nombres más importantes del balompié nacional. El ex guardameta tuvo un largo recorrido por varios de los clubes de nuestro país, con destacados pasos por Palestino y Universidad Católica. Apenas se conoció su deceso, desde todos los equipos entregaron sus condolencias. Futbolistas también han querido sumarse y entregar sus palabras. Por ejemplo, Claudio Bravo no se quedó al margen del fallecimiento de Marco Antonio Cortés, su amigo, dándole una emotiva despedida en sus redes sociales. Sin duda, mi gente, el arquero del Betis comenzó sus vacaciones tras el término de la temporada, donde empataron sin goles con el Real Madrid. Fue en medio de ese viaje que supo la noticia, reaccionando de inmediato en su cuenta de Twitter: "Me quedo con un tremendo recuerdo de ti y agradecimiento por tu cariño, Marco Cortés". Sin duda, mi gente, no sé qué opinan sobre esta noticia. Escríbanme ahí en los comentarios. Nos vemos en otro video. Ya lo sabes, suscríbanse para más contenido.